Buenos días. Papá, deberías de probar ese café que hizo Tina, está delicioso. Pero tú ayudando en la cocina, eso sí es bien raro. Ay, don Diego, ahí donde vi a su hija, ya hace unas cosas muy deliciosas. Tina me enseñó, deberías de agradecerle, te cuida mucho mejor que mamá. Hija, no digas esas cosas. Tu madre me cuida muy bien. De hecho, nos cuida muy bien a los dos. Papá no es lo mismo, ella solo piensa en sí misma. Ay, mi niña, yo creo que es mejor que no hables de esas cosas. Yo les pido un permiso y sigo haciendo mis labores. Deberías de pensar bien lo que te digo, papá. ¿Y tu papá dónde está? ¿Quién cuida a mi papá? Con Tina, como siempre. ¿Otra vez con esa mujer? ¿Y qué están haciendo ahora? Cocinando, mi papá dice que Tina lo entiende mejor que tú y la prefiere ella por encima de ti. Pero, Isabel, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás diciendo eso? Tu papá jamás diría algo así. Solo digo la verdad. Tú ni le prestas atención, eres tan indiferente con él. Y mi papá es el mejor hombre de este mundo y tú no lo valoras. Eso no es verdad. Todo lo que yo hago, lo hago por ustedes. Claro, como cuando mi papá se enfermaba que a ti ni te importaba. Mi papá merece ser amado y alguien que le dedique tiempo, tiempo que tú no le dedicas. Mira, Isabela, me respetas que yo soy tu madre. Yo amo a tu papá. Además, tú no tienes idea de nada. Ya veremos quién tiene la razón. Diego, ¿será que podemos hablar? Claro que sí, mi amor, dime. Señora Verónica, yo me retiro y los dejo para que hablen. De hecho, no, Faustina. Esto nos concierne a todos. Pero mi amor, que no entiendo qué está pasando. Bueno, Isabela me acabó de decir que tú prefieres a Faustina por encima de mí. Mi amor, Isabel estaba malinterpretando las cosas. Mira, Faustina ha sido una excelente empleada con nosotros y pues yo entiendo que sí, de hecho yo permanezco más con ella aquí en la casa, pero ella solo ha sido amable conmigo, no es más. Precisamente, ustedes pasan muchísimo tiempo juntos. ¿En serio no está pasando nada aquí? Señora Verónica, cuando ustedes me contrataron, depositaron un voto de confianza en mí y yo no lo pienso romper. Yo me la paso haciendo lo que tengo que hacer. He sido muy respetuosa con usted y con el señor don Diego, pero si creen que mi presencia les ocasiona problemas, yo prefiero recoger mis cosas e irme. Mira, Verónica, yo pienso que Faustina no tiene por qué irse de acá. Ella solo ha sido amable conmigo y nada más. Bueno, ya está bien, Diego, ¿sí? Cálmate. Faustina, continúa con tus labores, por favor. Yo me voy para la habitación. ¿Vienes conmigo o te quedas aquí? Hija, necesito hablar contigo. Claro, papito de mi corazón. Tú sí sabes que yo te amo mucho, papi. Yo no sé yo qué haría sin ti. Hija, pero por favor, siéntate. En serio, necesito hablar contigo. ¿Qué pasó, papito? ¿Estás enojado conmigo? No, hija, no es eso. Lo que pasa es que no entiendo por qué quieres hacerle creer a tu madre que yo tengo algo con Faustina. Ay, papá, mi mamá es muy paranoica, déjala. Solo lo dice para ver si ella abre los ojos y te valora un poquito más. Isa, por Dios, ¿cómo dices eso? No quiero que sigas confundiendo a tu madre, eso nos puede traer problemas muy serios. Papá, mi mamá te tiene muy descuidado desde que tiene tanto trabajo. ¿O me lo vas a negar? Isa, por Dios, entiendo, pero es que eso no son excusas para que tú le sigas metiendo cosas a tu madre en la cabeza, por favor. Papá, pero mi mamá te tiene descuidado a ti, me tiene descuidado a mí. Si tú no estuvieras, ¿quién me cuidaría? Mira, Isa, los tiempos han cambiado y tu madre es una mujer que trabaja muy duro y nosotros tenemos que apoyarla, ¿sí? No estarle metiendo dudas en la cabeza. Está bien, papi. Solo lo hacía para que te valorara un poquito más. Te lo pido, hija, por favor, yo solo quiero que cambies tu actitud, ¿sí? Yo no quiero más problemas con tu madre.
ya casi logro que Tina y mi papá pasen más tiempo juntos. ¿Y tu mamá? Ella no sospecha, ella cree que es mera coincidencia. ¿Faustina sabe algo? No, ella solo sigue mis sugerencias. Eres una genia y vas a lograr que se separen tus papás. Tú sabes que es lo mejor para todos. ¿Y si tu papá no quiere nada con Faustina? Eso no va a pasar, todo está bajo control. Ay, señor Don Diego, a mí no me parece que usted se la pase aquí, en la cocina, acompañándome mientras yo cocino. Eso se puede prestar para malos entendidos. Eso no lo hizo entender su esposa el otro día. No te preocupes, Faustina, no estamos haciendo nada malo. Además, yo no soy amante de la televisión y detesto meterme todo el día en ese cuarto y no hacer nada. Más bien, te hago compañía aquí. Pero la señora Verónica... Mire, Faustina, la señora Verónica simplemente está confundida por todas las cosas que nuestra hija le ha metido en la cabeza, pero no es más. Yo no quiero ser motivo de discordia en esta casa. Y no lo eres, Faustina. Tú no eres motivo de discordia aquí. Más bien, deja, yo arreglo todo esto con mi esposa, ¿sí? Sí, don Diego, debería hablar con su esposa lo más pronto posible, antes de que sea demasiado tarde. Sí, tiene razón, Faustina. Yo voy a hablar con ella. Lo que pasa es que Verónica ha tomado demasiadas responsabilidades en su trabajo y... Mira, Faustina, no quiero hacerme la víctima, pero Verónica sí me ha tenido un poco descuidado los últimos días. Don Diego, la verdad, no sabe cuánto lo siento. Ay. ¿Te pasa algo? Déjate ayudo. ¿Cómo te atreves a engañarme en mi propia casa y con la servidumbre, Verónica, ¿pero qué te está pasando? Mira, a Faustina le cayó un sucio en el ojo, simplemente le estaba ayudando. Sí, señora Verónica, cálmese, por favor. Mire, yo lo último que quiero es causar problema entre ustedes, se lo dije desde el principio. Ay, sí, claro, ya empezó la señora a victimizarse, a hacerse la que no rompe un plato, ¿cierto? Mira, Verónica, ya basta, sí, por favor, respeta a Faustina. ¡Perfecto, lo que me faltaba! Ahora la defiendes a ella por encima de mí. Claro, ella te importa más que yo, ¿cierto? Mira, Verónica, no es eso, ella no está por encima de ti ni de nadie. Es solo que a mí no me gustan las injusticias. Verónica, y tú estás siendo injusta con Faustina. Mira, ella solo ha sido una buena empleada aquí, no más. Claro. Como siempre tú saliéndote con la tuya, ¿cierto? Diego. Verónica, mi amor, tenemos que hablar. ¿Sí? ¿De qué? ¿De cómo decidiste cambiarme por Faustina? No es eso, mi amor. Mira, Isabel ha estado manipulando todo. ¿Pero qué estás diciendo? Así es, mi amor. Isabel quiere separarnos. Ella dice que Faustina es mejor que tú, que me trata mejor. Pero Isabela, ¿por qué dice eso? ¿Cómo no lo pude ver antes? Así es, mi amor. Esto es algo que lo hemos ignorado, aunque yo he hablado con ella, pero creo que tú también tienes que hacerlo. Claro que sí, yo hablaré con ella, pero también necesitamos resolver lo nuestro. Claro que sí, mi amor, esto lo vamos a arreglar juntos. Mapa, ¿qué pasó? ¿Por qué entran así? Tenemos que hablar, Isabela, inmediatamente. ¿Hablar? Es que acaso hice algo malo. Mira, Isabela, nosotros ya sabemos que tú estás manipulando todo para poner a tu madre en contra mía y que también estás manipulando la situación con Faustina para crear esta confusión y así hacerme ver como un mal esposo ante tu madre, y eso no es así. Eso no es cierto. Yo solo quería que mi mamá te valorara porque eres un hombre maravilloso y ella no te valora. ¿Y creíste que esta era la mejor solución, manipulándonos, engañándonos, dañando nuestra familia? Mamá, tú mantienes trabajando, tú ni cuenta te das de lo que pasa acá en la casa. Mira, Isabel, por favor, esa no es la manera de solucionar las cosas. Tienes que entender que tu madre tiene obligaciones. Tú sabes que ni tú ni yo somos importantes para ella. ¡Reacciona!
Isabela, yo te amo y amo a tu padre y lamento mucho si te hice sentir así, pero manipularnos no es la solución. Váyase de mi cuarto. Isabela, por favor. Diego, mi amor, quiero pedirte perdón por mi falta de atención con ustedes. Me preocupa mucho Isabela. Yo sé que ella tiene razón en muchas cosas, pero también tiene que saber que yo la amo y que haría cualquier cosa por ella y que solo quiero que esté orgullosa de mí. Mi amor, yo estoy seguro que Isabela ya ha visto tu actitud. Ella es una chica muy inteligente. Solo dale un poco de tiempo y verás el cambio. Mi amor, también me preocupa mucho Faustina. Fui muy injusta con ella y la verdad tengo que reconocer que desde que ella anda por aquí las cosas están mucho mejor. Bueno, mi amor, pero lo importante es que estás reconociendo tus errores y hacerlo es el primer paso a solucionar todo esto y pues estoy seguro que con tu actitud lo vamos a lograr, mi amor. Gracias, mi amor. Eso fue lo que me enamoró de ti, tu comprensión. Tina, ¿y esa maleta? No me digas que se va. No, Tina, ¿por qué? Yo te quiero mucho, no te vayas. Ay, señorita Isa, yo no quería que me viera antes de irme. A mí las despedidas no me gustan. Yo he trabajado tantos años con esta familia y lo he hecho con mucho amor. Pero es que usted ha generado tantas confusiones y conflictos que su mamá cree cosas que no son. Y yo he sido una persona muy honesta, muy honrada. No me merezco nada de eso. Tina, yo soy muy arrepentida. Yo he cometido muchos errores, discúlpeme. Pero no se vaya. Yo la quiero mucho, por favor. Faustina, ya... Ya escuchaste a Isabel, no tienes por qué irte. Quédate, por favor. Así es, Faustina. Por favor, perdóname por todas las cosas que te dije. Me dejé llevar por cosas que no eran ciertas. Sí, por favor, discúlpame. Ay, ma, yo también te quería ofrecer una disculpa. Porque fui muy injusta, solo porque te quería tener acá en la casa. Ahora ya entiendo que tú también necesitas tiempo para cumplir tus sueños y anhelos. Tranquila, hija, yo te perdono y te amo. Lo único que quiero ser es una mejor madre y una mejor esposa. Quiero que todos estemos juntos y en paz. Faustina, por favor, quédate con nosotros. Te valoramos y te necesitamos demasiado, ¿sí? Ay, yo amo tanto estar con ustedes. Esta casa se ha convertido en mi hogar, ustedes en mi familia. Está bien, yo me quedo y prometo que pondré mi granito de arena para que todo mejore. Faustina, muchas gracias por tomar la decisión de quedarte. Tú eres muy importante para nosotros y tú lo sabes. De verdad que gracias. No, muchas gracias a ustedes por el cariño que me tienen. Y yo sé que todo va a mejorar. A veces lo que parece una solución rápida para atraer la atención de los demás puede dañar profundamente a quienes más queremos. Reconocer nuestros errores y pedir perdón es el primer paso para restaurar la armonía de la familia. Cuéntanos cuál es tu opinión y déjala en un comentario.